Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook de Señal Calafate en esta jornada ventosa de día jueves, donde, bueno, podemos decir que de manera oficial ha comenzado la fiesta del lago argentino, porque la fiesta del lago, como comúnmente la conocemos, no es solamente un festival musical en el Anfiteatro del Bosque, sino que involucra muchísimas actividades deportivas, sociales, culturales. Y el primer evento en el marco de esta fiesta del lago es justamente este encuentro de kite, de kitesurf. Ahí vemos Bahía Redonda del lago argentino, donde, bueno, hay varios participantes que están navegando, una jornada ventosa, como se puede apreciar, y la actividad que ya ha comenzado, ¿eh? Hay muchos participantes que hoy están acá y muchos que todavía no han llegado. Viernes y sábado se esperan las jornadas tal vez más movidas y con más participación, pero ya el día de hoy se ha realizado la acreditación y hoy es el primer día que también ya han estado navegando. Bueno, ahí vemos gente de la prefectura, gente de la organización. Ahora vamos a charlar con ella, pero esa chica que ven ahí de camperita, con capucha, es Claudia León, cuatro veces campeona del mundo de kitesurf y está aquí en el Calafate participando de este evento. Allá vemos gente que, bueno, ha salido de navegar, que están disfrutando de algo rico, de algún mate. Muchos kite ahí en la costa y muchos allá navegando, ¿eh? Cuesta un poquito desde tan lejos, pero allá se puede apreciar que hay unos cuantos con la vista, el panorama del Calafate. Bueno, es una actividad muy linda para ver, abierta al público, por supuesto que se pueden acercar en vehículo con el mate para disfrutar y poder ver un evento distinto, porque esta es la primera vez que se realiza un evento de estas características. Así que, bueno, como les venía contando, nos vamos a acercar por acá. Vemos a la gente de prefectura, estamos en vivo por Señal Calafate. Juan y Bertrán es uno de los que ha trabajado en la organización. Juan y buenas tardes, ¿cómo lo están pasando? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estábamos esperando que suba un poquito el viento, mirando un poco la gente, cómo está disfrutando del lugar, que están conociendo. Ayer tuvimos un poquito más de viento, así que pudieron navegar y meterse a probar el lugar, el spot que tenemos acá. Quedaron realmente muy contentos y bueno, ahí abrimos las puertas para que la gente empiece a venir y que conozca el lugar, que sepa que tenemos un lindo lugar para disfrutar, para navegar. Y que bueno, aparte tienen las excursiones, ¿no? Que estamos muy bien preparados para recibir al turismo, con muchísimas alternativas turísticas, de excursiones, de visitas guiadas, y aparte el deporte que tenemos que hacemos nosotros acá, que es el kite. Recién charlábamos con algunos de los que estuvieron navegando y nos contaban que el lugar es increíble. Hay gente de Caleta Olivia, de Radatili, de Comodoro, gente que falta venir de otros lugares también, pero nos contaban de que tenemos acá un lugar fantástico. Privilegiados ustedes que practican la actividad y lo pueden disfrutar todos los días, ¿no? Así es, sí. Viene gente de muchos lugares, muchos de la provincia, están viniendo también de Córdoba, de Buenos Aires, vinieron estos chicos que trajeron unos equipos de prueba. Mucha gente que se animó a venir por primera vez y a experimentar este lugar y que realmente han quedado muy, muy contentos por el lugar que tenemos, porque la verdad que la bahía es un lugar cerrado, es un lugar seguro para navegar porque haces pie en casi toda la bahía. Y es un lugar que acepta a todos los niveles, desde principiantes, tenemos para dar clases también, porque tenemos instructores, hay buen viento para el que quiera hacer piruetas, saltos, y bueno, acá estamos. Presentame a esta señorita que ahora la vamos a empezar a mostrar, ¿eh? Ella se llama Claudia, ¿no? Claudia Claudia, León Martín. presentámela vos porque conocés más del tema. A ver, decime quién es. Claudia León Martínez es cuatro veces campeona del mundo junior, está sexta en el ranking mundial de kitesurf freestyle.
Claudia, ¿cuántos años tenés? Bienvenida a Calafate. Hola, muchas gracias. Tengo 20 años y nada, estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, ¿qué te pareció el lugar? Pues la verdad me lo esperaba muchísimo más frío, así que nada, muy contenta, ya navegué ayer y me encantó. Con la gente estuve ahí navegando, gritando, todos juntos, que lo que me encanta de este deporte, que somos todos como una familia. Y nada, llegué aquí y navegué como si fuera una más desde hace un montón de tiempo, así que nada, súper feliz. Bueno, contame cómo va a ser tu participación en este evento durante estos días. Bueno, yo voy a estar aquí en la playa o navegando, siempre cualquiera puede venir a preguntarme lo que sea, porque llevo bastantes años compitiendo, quizá tienen dudas de competición o dudas de cómo hacer un salto, un truco, o de, no sé, lo que sea relacionado con el kite. Y el sábado voy a dar una clínica, voy a hacer preguntas a ellos. De hecho voy a empezar con la ronda de preguntas, voy a empezar desde el final para ir aprendiendo también un poco de ello, de las dudas frecuentes que puede haber, ir creando charlas sobre la marcha con las preguntas que tengan, así que nada, espero que les guste también y que nos divirtamos todos un montón. Bueno, yo ya tengo una pregunta, y la gente que nos está mirando también, ¿cómo es una competencia de kite? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo es, digamos, en sí, cómo se da? A ver, una competición de kite depende también de la disciplina. Mi disciplina es el freestyle, son maniobras. Y hace un par de años o tres se cambió la modalidad de competición. Antes eran 7 minutos en los que entraban al agua entre 2 y 4 personas a competir y se puntuaban los trucos en ese máximo de 7 minutos. Había veces que tenían un límite de 12. Sí, eso es. Había un límite de 12 trucos. Y sí, hay 5 jueces, creo que siempre ha habido 5 jueces, y se elimina la puntuación más baja y la más alta de esos jueces y se hace media de los otros 3, dependiendo de la potencia, de la altura, de lo que se viaje en el aire, de la dificultad del truco. Hay como, no sé, 30 y pico familias de trucos distintos, y en esas familias hay diferentes variaciones. Es un mundo tremendo de trucos. Y ahora, ¿cómo se hace? Eso también, entre 2 y 4 personas van al agua y van por turnos ahora. Entra primero una persona, hace su truco en un rango de 1 minuto máximo, vuelve a la playa, se puntúa y sale el otro, y así sucesivamente hasta que todos han hecho 7 trucos. Es muy complejo, la verdad, pero bueno. Pero suena lindo. Intenté resumirlo. Tenemos ganas de verlo también, así que vas a navegar hoy, mañana. Bueno, si hoy se pone un poquito más fuerte, navegaré un rato y bueno, voy a intentar navegar todos los días, obviamente. A mí me falta un poquito, sí, porque yo voy con botas, fijaciones que pesan un poquito más y se necesita más viento. Mucha suerte y nos vamos a quedar a verte en estos días, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan, y que disfruten del evento. Bueno, muchas gracias a vos por estar y por acompañarnos. Y bueno, esperemos que sea una linda jornada para todos estos días. Y que sea el primer evento de varios. Que, bueno, esa es la idea, mantenerlo en el tiempo. Sí, sí, por suerte tuvimos mucho apoyo de la municipalidad, de la Cámara de Diputados también, que lo declararon de interés provincial. La MUNI lo declaró de interés municipal. Y nos pusieron como apertura de la fiesta del lago, así que nada, para nosotros es un orgullo que hayan confiado en nosotros para este primer evento. Y bueno, esperamos estar a la altura de las condiciones. Ya creo que sí. Recién estuvimos hablando con algunos de tus compañeros y nos contaban que tienen buena cantidad de inscriptos, superaron las expectativas, así que solo resta ahora disfrutarlo y vivir el evento. Fue suerte, mucha suerte. Bueno, muchas gracias, Guido, nos vemos. Gracias. Ahí estaba Juan y Bertrán, uno de los organizadores. Nosotros nos quedamos un ratito en vivo mostrando lo que es, bueno, todo este lugar, que para indicarle a la gente, que ahí había algunos que nos están preguntando cómo llegar, es la zona de acceso a Punta Soberana, la ruta de Punta Soberana,
que antes de llegar a lo que sería Punta Soberana en sí mismo, tiene un desvío a la derecha. Se va a ver, hay mucho movimiento, está la carpa de la municipalidad que ha colaborado mucho con la logística para poder estar marcando, trayendo, bueno, las cosas que se necesitan, electricidad, han puesto música, está la carpa, como decíamos, como veíamos hace un ratito, además se ve, por supuesto, el movimiento. Hoy en algún momento estuvimos viendo hasta 9 tablas, 9 kites navegando en el mismo momento, pero lo que se espera para viernes, para sábado, son 40 o 50 navegando al mismo tiempo, que va a ser el momento de mayor convocatoria. Realmente muy lindo el lugar, lo han destacado también aquellos que han venido desde otros lugares. Y ahora nos vamos a acercar un poquito. Bueno, acá hay varios kites esperando para salir. Lo que se espera es un poquito más de viento. Si bien hay viento y se puede navegar, todavía falta un poquito más. Acá hay gente que ha venido de la zona norte de Santa Cruz y de Chubut. Buenas tardes, estamos en vivo transmitiendo, ¿eh? ¿Cómo le va? Vamos a hablar un poquito con todo. Ya estuviste navegando por lo que veo, ¿eh? ¿Con frío, recuperándonos? Y recuperando un poquito del frío, de calorcito, mejor dicho. Bueno, ¿y cómo estuvo la navegación? Lindo, 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 lindo. ¿El lugar? Lindo, lindo. Se dejó, un poquito se dejó. Bueno, ¿vuelven a navegar ahora? ¿Se quedan hasta tarde? ¿Cómo? Esperemos que se levante el vientito y podamos meternos de vuelta. Falta un poquito Sí. de viento. Bueno, suerte. Gracias. Gracias. Bueno, seguimos por este lado. La familia que acompaña con el mate, vos no te haces a la tabla, ¿no? ¿No te Sí, animás? ¿Sí? pero tengo mucho frío. Soy una... Casi se nos cae un kite encima. No, no pasa nada, no pasa nada. Soy una pingüina trucha. ¿Una pingüina? Sí. ¿De dónde vienen? De Caleta, De Caleta, Olivia. Sí, Olivia. pero igual. Bueno, está más lindo acá afuera con el mate. Sí, estoy esperando que me den las ganas. No sé si Bueno, vendrán hoy, pero. y si no mañana. Sí, mañana tiene que ser mañana porque el sábado se sopla a todos y. Bueno, suerte. Seguimos por este lado, acá hay más gente, mirá, bueno. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos en vivo por Señal Hola, Calafate. ¿Su nombre? ¿De dónde viene? Mariano Acosta, de Córdoba. De De Córdoba. ¿Y cómo Córdoba. llegó de Córdoba hasta acá? ¿Vino Linda pasión. específicamente para el evento? Sí, para el evento. La pasión por el Por deporte el me mueve, sí. ¿Ya estuviste navegando? Ya navegamos ayer, hoy estamos esperando que se ponga un poquito Un más. poquito más de Sí, viento. exactamente. Y bueno, esperando acá, felices de conocer este spot increíble. Creo que vamos a regresar varias veces. ¿Hace mucho practicás el deporte? Hace unos años, sí. Bastante, Bastante, sí. bueno. Que lo disfruten, que lo Bueno, disfruten. muchas gracias. Gracias. Gente de Córdoba, ¿tu nombre? Pablo, ¿qué tal? Buenas ¿De tardes. dónde, Pablo? De acá, de Calafate. Ah, de acá, Pablo. Bueno, Sí. ¿pudiste navegar ya o todavía no? No, todavía no. Acá estamos con los chicos recibiéndolos que nos vienen a visitar. Los amigos de Córdoba, Caleta Olivia, Comodoro, Río Gallegos, bueno, de Mar del Plata. Se disfruta como anfitrión también. Sí, por supuesto, mirá qué alegría. Enfocate la bahía, todo lleno Espero de bahía, de kites, increíble. que no falle el clima, que no nos haga quedar mal. No, no, no va a pasar, no va a suceder. Así Bueno. que también parte de los que hacemos este tipo de deporte, amamos la naturaleza y sabemos que dependemos Puede pasar. del viento y lo que se viene acá es disfrutar, la cordialidad, la amistad. Los amigos que se van generando y los vínculos. Bueno, a disfrutarlo, suerte. Muchas Gracias. gracias, que estén bien. Bueno, tenemos a los locales también. ¿Tu nombre? Venga por acá, que no se escape. Fabricio, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo la venimos llevando? Bien, lindo, lindo. Estamos disfrutando, la verdad, el primer encuentro precioso, ¿no? Podemos creer. Yo miro todos los kites cuando navegamos acá, generalmente 10, 12 de los amigos de la zona, y hoy ver todo esto y todo el circo, como decimos, la verdad que no lo podemos creer. Sí, precioso. La Bueno, verdad, muy ahora, contento. en algún momento yo conté 9 que estaban, 9, 10 hoy, pero lo más importante viene mañana o el Generalmente, sábado, ¿cuántos va a haber? claro, lo más importante seguramente llegue mañana porque hay 50 inscriptos. En muchos encuentros pasa eso cuando arrancamos los jueves y generalmente todos los encuentros arrancan a mitad de semana. La gente que trabaja suele llegar entre el viernes y el sábado, claro. Hay 50, así que va a explotar mañana y el sábado se van a notar mucho Qué más lindo, colores en qué el lindo. agua. Sí, felices, felices. A disfrutarlo, Muchas gracias. gracias, hasta Gracias. luego. Bueno, ahí está la gente entonces de acá de Calafate también, mostrando y disfrutando del lugar. Mira, me faltaba hablar con alguna señorita que haya entrado al agua y acá Hola, tenemos a una. ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Nombre? Paula. Paula, contanos, ¿cómo estuvo la navegación hoy?
Y hoy el viento estuvo medio flojo, pero bueno. Faltó un poquito. Sí, bueno, pero la idea era probar el spot, así que muy lindo. ¿No conocías? No. ¿De dónde venís? De Radatili. Radatili, Chubut. Sí. Bueno, ¿y qué cambia? Porque ustedes navegan en el mar, ¿no es cierto? ¿Qué cambia con este lugar, por ejemplo? Y acá, por ejemplo, entramos de derecha, que allá entramos de izquierda. El viento es mucho más arrachado que Radatili. Radatili es como mucho más franco. Y nada, eso. Y en las olas, bueno, acá es mucho más plano. Pero bueno, es otra experiencia. Ni mejor ni peor, es otra cosa. Otra cosa. Bueno, sí. A disfrutar del evento, bueno, gracias. Gracias, que estés muy bien. Gracias. Bueno, nosotros vamos a ir cerrando ya esta transmisión en vivo. Ahí está la gente de Calafate, la gente de la organización. Y disfrutando de un evento que, por supuesto, aprovechamos a invitar a todos aquellos que se quieren acercar, pueden hacerlo, a venir a disfrutar de esta actividad que es distinta, que por primera vez se da en el marco de la Fiesta del Lago, que por primera vez se da con este formato, ¿no? Un encuentro, con este encuentro que hoy está comenzando, recién empieza. Hoy a la mañana tuvo, como nos contaba hace un ratito Juan y Bertrán, tuvo la acreditación y las primeras capacitaciones, navegación durante la tarde, la posibilidad de compartir un buen momento en un lugar muy agradable, muy lindo, y que va a continuar hasta el domingo prácticamente con la misma tónica, ¿no? Con capacitaciones, charlas. Recién estábamos hablando con Claudia León, 20 años y 4 veces campeona mundial de esta actividad. Bueno, la vamos a ver seguramente en el transcurso de estos días. Señor Calafate además viene registrando algunas imágenes, casi se nos viene un kite encima. Viene registrando algunas imágenes también, así que vamos a ir preparando día a día algunos videos para mostrar más imágenes.